Hola, buen día, ¿cómo están, chicos? Buen día, Valeria. ¿Cómo estás, ¿Cómo María? estás? Hola, Bien, chicos. todo bien. Me En casa con alegro. el matecito también. Total. Total. Si no, cuesta. Aprovechando, sí. Más Los que bien. somos adictos al mate, estamos extrañando el mate todo el tiempo. ¿Qué te parece, gran compañero? Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda de temas anteriores, de lo que vimos ayer? ¿Nada? Bueno, mejor, sí. Yo pues igual tengo que hablar con los profes, bueno, voy a hablar con Sil, porque el jueves que viene ya arrancamos cambiario, ¿sí? El jueves que viene, y bueno, para ver cómo se van a dividir los profesores, ¿sí? Y demás, ¿sí? Así que también tengan en cuenta eso de ir organizándose y quiebras con cambiario, ¿sí? Así después no se les agarra el ataque todo junto, ¿sí? Entonces vayan organizándose más que nada los que están en las materias y demás, ¿sí? Para una mejor organización. Entonces también metan al estudio y a la lectura de quiebras, si así después no se les junta tanto. Listo. ¿Sí? Más que Perfecto. nada, eso, ¿sí? Así para ver cómo quedamos en las comisiones. Así que bueno, ahí esperamos a que ingresen. A que ingresen o no, a que sea el horario, si no empezamos antes. Y terminamos los de ayer. ¿Y el bebote está durmiendo? Está dormido, se levantó Mamá. tempranito, tomó la mamadera y va a su segundo tiempo a dormir. Pero es Ahora, en cualquier infante, momento se va a despertar igual. ¿verdad? Yo En nunca cualquier momento. tuve a mi hijo en silencio. No recuerdo haber estado con mi hijo en silencio jamás. Nunca. No recuerdo noche de haber dormido entera, jamás, jamás. No, no, Yo tuve tremendo. la suerte que durmió toda la noche desde el primer día. No, no, el mío no, 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 no. Era una cosa que Para no, envidia de muchos, cómica. no, es más, el gordo lo teníamos que despertar porque seguía hasta las 11 de la mañana durmiendo. Ay, qué Buen día. lindo. Perdón, buen día. Hola, ¿cómo estás, Buen Ricardo? día. Buen día. ¿Cómo están No, todos? ahora Buen yo día. despierto temprano porque tengo la comisión a la mañana, pero yo el cuatrimestre pasado estaba a la comisión de la tarde. Entonces el gordo dormía hasta las 11. Ay, qué lindo, qué placer. Un placer increíble, no hay nada mejor que poder dormir. Para todo, Sí. te digo. Para No, un yo era día, una zombie. un estudio también, ¿eh? Tienen que dormir bien, chicos. Sí. Y Buen sí. día, Valeria. Así que bueno. Hola, buen día. Sabes que no prendo la Sí. cámara porque estoy trabajando. No hay ningún problema. Ningún problema. Sí. Gracias. Comenzamos entonces, sí, la clase, ya que ninguno tiene ninguna duda de nada. Sí, los que recién se conectaron decían, el jueves que viene empezamos cambiario, así que vayan organizándose con la lectura avanzada de quiebras, ¿sí? Así después no se les junta tanto, Bien, bien, ¿sí? bien. Muy bien. Sí, Entonces, ¿sí? De a poco, tampoco asustarse, que no es la muerte de nadie, pero ¿sí? No se dejen estar, porque no van a no, tener no. el tiempo de concursar que está solita, ¿sí?
Ya, por eso también se empieza con diario más tarde, para que tengan avanzado la lectura de quiebras. Pero no creo que sea el caso que tengan una lectura avanzada. Entonces, empiecen, ¿sí? Lo de ayer es grosso, ¿eh? Lo de recursos, yo la parte de recursos me tuve que ausentar, pero después la grabé. No, por supuesto, lo de hoy continúa también. Es complicado, ¿eh? Hay que retenerlo todo eso. Sí. Me resulta lo que... Es el tema más complejo de quiebra. Más complejo, sí, yo creo que sí. De los actores. Justamente es eso, es para recuperar bienes, ¿sí? Y para que se agrande esa masa concursal, ¿sí? O especial, tendiente a la liquidación. Entonces, para eso justamente está. Pero tampoco podemos agredir, ¿sí? Ver todo lo que hizo el deudor antes de la sentencia de quiebra, por eso están estas acciones. Pero sí, el periodo de sospecha es importante, es siempre pregunta de examen, y como les decía ayer, ¿sí? Les va a servir para tres temas distintos, específicamente para actos en perjuicio de los acreedores, el efecto personal de la inhabilitación y para la extensión de la quiebra, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, saberlo muy, muy bien. ¿Sí? Así como en concursar lo más importante era todo el proceso de verificación, acá en la quiebra es actos en perjuicio de los acreedores. ¿Sí? En cualquiera de las acciones, pero es un tema sumamente importante que tienen que ver. ¿Sí? Correcto. Bien, entonces, sí. Vimos el tema de ineficacia, ¿sí? Concursal. ¿Sí? Luego tenemos que ver, ¿sí? Lo que es la acción revocatoria ordinaria, esa acción de simulación o fraude, que está regulado en el artículo 120, segundo párrafo y 124. Entonces, sí, esta acción, sí, si bien lo ven en el artículo, también nos regula y nos reenvía al Código Civil y Comercial, que es justamente el capítulo de simulación o fraude. Es una acción que tiene que ser solicitada a pedido de parte, no es de oficio. Los legitimados, sí, es el síndico y de manera subsidiaria el acreedor, como lo habíamos mencionado ayer. Sí, entonces, el síndico lo que tiene que demostrar, sí, ante esta solicitud, es lo siguiente. Primero, por supuesto, que es un acto en perjuicio de los acreedores. Segundo, que fue realizado durante todo el periodo de sospecha. Acá no juega la retroacción. ¿Sí? Es todo el periodo de sospecha. La retroacción es solo para ineficacia concursal. ¿Sí? Tercero, probar la simulación o el fraude, ¿no? Es lo más difícil. Porque como siempre digo, si bien la ley nos da más plazo para investigar y cuestionar actos, también nos da el obstáculo del factor de atribución de probar esa simulación o el fraude. ¿Sí? En cambio, en el otro, que era el tema de ineficacia, sí era menos plazo porque es solamente el plazo de retroacción, pero sin ningún factor de atribución. ¿Sí? Acá en simulación y fraude, tenemos todo el periodo de sospecha, lo que abarque todo ese periodo de sospecha, que acuérdense que no tiene límite temporal, pero el síndico, si inicia esta acción, debe probar ese factor de atribución, que es la simulación o el fraude. Y también debe acompañar, ¿sí?, en ese pedido la conformidad de la mayoría simple de los acreedores. Sí, siempre cualquier acción que inicie el síndico requiere de conformidad previa. Entonces, si esto lo presenta así ante el juez, y saben por supuesto que cuando inicia el síndico no tiene que afrontar ningún gasto judicial
porque todos esos gastos van justamente como ¿sí? Gastos del proceso y tienen ese privilegio del artículo 240, ¿sí? Que después vamos a ver en el orden de privilegios para el pago. Bien, entonces, ¿sí? Una vez entonces que lo inicia, ¿sí? El síndico, después por supuesto el juez puede admitir o rechazar. Si llega a admitir, el bien ingresa a esa masa falencial y se recompone el patrimonio. Ahora sí, por el contrario, el juez rechaza. El bien sigue excluido de la masa falencial y las resoluciones son apelables. No, si rechaza, ¿qué ocurre? El Y bien que queda sigue excluido, excluido de la porque masa falencial. no entendí el término, lo entendí imbuido, digo, no, no me daba, es excluido, es perfecto, Claro, sí. excluido, ¿sí? Perfecto. Bien. Y las ambas resoluciones, decía, son apelables. Bien. ¿Sí? Ahora, si por el contrario, puede también esta acción iniciarle el acreedor, decíamos en forma subsidiaria. ¿Sí? Esto vamos rápido porque es muy parecido a lo que habíamos visto ayer. Entonces, si la inicia el acreedor, debe adjuntar en esa petición, en ese pedido, primero, ¿sí? Lo que es la intimación por medio fehaciente al síndico, porque el acreedor siempre tuvo que haber, ¿sí? Intimado, notificado al síndico, y si en un plazo de 30 días de esa intimación o de esa notificación el síndico no insta la acción, recién ahí lo va a poder hacer el acreedor. Entonces, lo primero que adjunta en el pedido es decir, señor juez, yo intimé, ¿sí?, al síndico. Segundo, si establecer que el acto fue en perjuicio de los acreedores, que fue realizado durante el plazo del periodo de sospecha. Probar también lo que es la simulación del fraude. Debe afrontar todos los gastos procesales. No puede solicitar el beneficio de litigar sin gastos. Y ante este pedido, el juez, por supuesto, decíamos, tiene que dictar una resolución. Lo mismo, puede admitir o rechazar. Si admite, se recompone el patrimonio falencial porque el bien ingresa a la quiebra en beneficio de todos los acreedores. Y se le reconoce a este acreedor, por haber ayudado y colaborado en la quiebra, esa preferencia especial o asistemática. Es decir, que del bien recuperado se le concede un porcentaje que va de la tercera a la décima parte con el límite en su crédito. Y si por el contrario se rechaza, si el pedido, ¿sí?, no se recompone ese patrimonio, el bien sigue estando excluido, ¿sí?, de la quiebra, y ese acreedor debe afrontar todos los gastos
que ha ocasionado. ¿Sí? Entonces, esa es la acción, ¿sí?, de simulación o fraude o revocatoria ordinaria que tiene, ¿sí?, el mismo procedimiento de la acción de ineficacia. Uno estudiando muy bien ineficacia, sigue los mismos pasos, nada más que la diferencia radica en dos cuestiones. Primero, es que son actos comprendidos durante todo el periodo de sospecha, no tenemos retroacción. Y segundo, ¿sí?, que hay que acreditar ese factor de atribución de la simulación o el fraude. Después, todo el resto del procedimiento es el mismo que ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos, ¿no? Por supuesto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Genial. Bien. Pasamos a la tercera acción, ¿sí? Extensión de la quiebra. Artículo 160 al artículo 164. No vamos a acordar mucho de sociedades, ¿sí?, más que nada los que dieron hace poquito, ¿sí?, la materia. ¿Sí? Y de este tema de extensión lo tenemos que ver, o se puede llegar a preguntar, de tres maneras distintas. Una, como este tema de actos en perjuicio de los acreedores, como una acción de recomposición patrimonial. Segundo, como una clase de quiebra, ¿sí? Y tercero, cuando vemos el tema del recurso de apelación. Entonces, ¿sí?, es uno de los temas que es muy difícil que pueden llegar a zafar, ¿sí?, porque llega, va de un lado, va del otro, pero preguntar se pregunta. ¿Sí? Bien, entonces, empezamos con primero que es la quiebra refleja del artículo 160. En estos casos, ¿sí?, la sentencia de quiebra de una sociedad comprende la sentencia de quiebra a los socios de responsabilidad ilimitada. ¿Sí? Y acá con respecto a los socios tenemos que diferenciarlo, ¿sí?, porque la ley nos dice que es automática, de oficio, pero tenemos que diferenciarlo. Con respecto a los socios, están en sus funciones o que pertenecen al elenco societario al momento de la sentencia de quiebra, ¿sí?, eso sí es automático y de oficio. Sí, porque está en la nómina, ¿sí?, del elenco societario, está en el contrato social, sabemos quiénes son los socios. Entonces, los que están en esas funciones en forma automática, no es a pedido de parte, ¿sí?, es de oficio, en forma automática el juez decide si establecer o extender esa sentencia de quiebra de la sociedad a esos socios. Ahora, segundo, con respecto a los ex socios, si lo ponemos entre comillas, es decir, aquellos socios de igual responsabilidad, siempre hablando de socios de responsabilidad ilimitada, pero que ejercieron el derecho de receso o que fueron excluidos, después de la cesación de pagos, pero antes de la sentencia de quiebra, ¿no? Por supuesto. Entonces, a ellos también se les va a extender
esta quiebra. Y para eso es importante lo que veíamos ayer, la fecha inicial de cesación de pagos. Porque ahí justamente el síndico, con toda la documentación, tiene que ver cuándo comenzó específicamente esta sociedad en estar en estado de cesación de pagos, ¿sí? Determinar esa fecha y saber, por supuesto, y buscar en toda la documentación quiénes eran socios de responsabilidad ilimitada en esa fecha. Sí. Y ahí sí se lo comunica al juez, ¿sí? El síndico se lo comunica al juez y el juez es el que decide esta extensión de la quiebra a estos socios. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, esa es la primera clase de extensión, que es la quiebra, esa refleja del artículo 160, donde la sentencia de quiebra de la sociedad abarca o comprende a los socios responsables. Y acá esto, porque si bien el artículo dice que es el juicio, hacemos esta distinción frente a los... Está cortado, Valeria. Valeria. Se está cortando mucho, Valeria. Se corta mucho. Se está cortando. Cuando se corta, entrecortado sale. ¿Me entendés? Sí, yo te entiendo. Pero no puedo hacer absolutamente nada. Estoy pegada al modo. Es la señal. No sé qué decir. Pero yo estoy pegada, por eso no estoy haciendo cosas, me pegué al lado del módem para evitar justamente esto. ¿Sí? Pero no puedo hacer absolutamente nada, no sé a dónde. Ahí está saliendo mejor, ahora está saliendo mejor. Lo último que hablabas no se cortó. Vale, tal vez si apagás la cámara. No tengo solución a esto. Ah. Listo. Yo la pago, no tengo problema. ¿Sí? Parece. Entonces, la otra clase sí de extensión, sí, es justamente del artículo 161, donde justamente, sí. Espérenme un segundito. Me dicen que ahí estoy. Bien, entonces les decía, ¿sí? Ay, mamita. Les decía, ¿no? Entonces, que en el caso de la extensión de la quiebra del artículo 161, ¿sí? Se requiere primero de que no es de oficio. Siempre es a pedido de parte. Los legitimados, sí, es el síndico y los acreedores. Y se requiere la demostración de los siguientes requisitos.
Primero, sí, la demostración de la figura de control. Cualquier control puede ser, sí, interno, externo, si es interno puede ser jurídico o de hecho, sí, pero siempre una figura de control. Segundo, la sentencia de quiebra de la sociedad controlada . Tercero, la realización de alguno de los siguientes supuestos. Sí, ya con que se dé uno de ellos ya basta. Sí. En algunos casos puede ser que se den los tres o dos, pero sí, con que se dé uno solo ya es suficiente. Sí. Y son los siguientes, que son cualquiera de los tres incisos del artículo 161. Primero, la actuación bajo la apariencia de la fallida. Sí, que es la figura del testaferro. Segundo, desvío indebido del interés social. Bajo una dirección unificada. En beneficio de la controlante. Y tercero, lo que es la confusión patrimonial inescindible. La confusión patrimonial inescindible. Perfecto. Si están confundidos los patrimonios de una y otra, si no se pueden separar. Perfecto. Y entonces, sí, porque por supuesto se tienen que dar alguno de ellos, porque que exista control, ¿sí? Eso, ¿sí? Solamente no basta para la extensión de la quiebra, ¿sí? Porque no es ilícito que exista un control, ¿sí? Se necesita para la extensión, la configuración o la realización de alguno de esos actos, de cualquiera de esos tres. ¿Sí? Entonces, una vez que se cumplen estos requisitos, los legitimados los solicitan ante el juez y el plazo es de caducidad que se va a dar después de la sentencia de quiebra. Hasta 6 meses posteriores a la presentación del informe general, en cualquier momento. ¿No se entendió? ¿Hasta la presentación de...? No, es en cualquier momento, después de la sentencia de quiebra, hasta 6 meses posteriores a la presentación del informe general. En cualquier momento, después de la sentencia de quiebra, hasta... 6 meses posteriores. Ahí está. A la presentación del informe general. Perfecto. Ahora, este plazo se puede extender en dos casos distintos, en dos supuestos distintos. Primero, sí. Cuando la quiebra se decreta
cuando en el concurso no se logran las mayorías, entonces los 6 meses se computan desde el vencimiento del periodo de exclusividad o de la frustración del salvataje. Depende del supuesto. O bien segundo, cuando la quiebra se decrete por nulidad, incumplimiento o no homologación del acuerdo, entonces los 6 meses se computan desde que quedó firme esa resolución. ¿Sí? Siempre entonces un plazo de caducidad de 6 meses. Lo que me varía es el cómputo, depende de la clase de quiebra. ¿Sí? Como principio general, ¿sí? Esos 6 meses, o sea, en cualquier momento, pero hasta después de presentado el informe general. ¿Sí? Después ya no lo podemos hacer más. Pero si es una quiebra, porque estábamos en un concurso y vencido el periodo de exclusividad, no logré la mayoría, ¿sí? Entonces tengo ahí 2 caminos. O me iba a quiebra o iba al tema del salvataje. Si me voy a quiebra, los 6 meses se van a computar, ¿sí?, desde ese vencimiento del periodo de exclusividad, desde que yo no logré la mayoría, no de la presentación del informe general. ¿Sí? Ahora, sea un supuesto de salvataje, entonces los 6 meses se van a computar desde que fracasó el salvataje. ¿Sí? Segundo supuesto, si es una quiebra por no homologación, nulidad o incumplimiento, entonces en ese caso los 6 meses para la extensión se van a computar, ¿sí?, desde que quedó firme esa resolución. ¿Sí? Bien. Genial. Todo está en el artículo 163. 163, igual es todo el capítulo, del 160 al 164 tienen que saber todo, pero específicamente legitimado, si el plazo, está en el artículo 163. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez entonces decíamos que los legitimados cumplen con todos estos requisitos, ¿sí?, tienen que presentarlo ante el juez competente dentro de este plazo, ¿sí?, de los 6 meses de caducidad. ¿Sí? Esta solicitud va ante el mismo juez que dictó la sentencia de quiebra de la sociedad controlada. Y el trámite es por las reglas del juicio ordinario. Por eso decíamos ayer que después esta resolución es apelable. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Lo presentan ante este juez y el juez, por supuesto, puede admitir o puede rechazar. Si admite, ¿sí?, y determina la extensión de la quiebra, es en ese caso donde se puede prorrogar la competencia. ¿Se acuerdan cuando lo habíamos visto en concurso? Que era una de las excepciones, ¿sí?
porque una vez que se da la extensión, sí, se puede llegar a prorrogar, porque ahora, conforme al artículo 162, la competencia va a estar dado, sí, por la persona jurídica que tenga el activo más importante. ¿Sí? Que puede llegar a ser, en este caso, el de la controlante. Claro, seguro. ¿Sí? Pero siempre el pedido es ante el mismo juez que dictó la sentencia de quiebra de la controlada. ¿Sí? Una vez que admitió, ahí se puede dar la prórroga de la competencia. Bien. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se designa justamente, se abre un proceso de quiebra, ¿sí?, para la controlante, por más que esta no se encuentre en estado de cesación de pago, también era un presupuesto, una excepción al presupuesto objetivo. Y se ordena, sí, una audiencia para la designación de un síndico. Bien, y en caso de que el juez rechace, es el que no se acrediten los supuestos para la extensión, la resolución es apelable. Bien, entonces, esto es el caso, sí, de esa extensión de la quiebra propiamente dicha, sí, en base justamente a la figura del control, sí, de una sociedad de ascendencia a la sociedad controlada, a la controlante, nunca a la inversa, sí, salvo en el caso de confusión patrimonial inescindible, sí, es el único supuesto donde la sentencia de quiebra de la sociedad controlante se puede extender a la controlada. Sí, porque como los patrimonios están confundidos, no sabemos cuál es de una y cuál es de otra. Sí, es el único supuesto. Después, en todos los demás, la extensión es de la sociedad controlada a la controlante. Bien, y la última acción que tenemos para recomponer este patrimonio, ¿sí?, es la acción de responsabilidad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí. Es la acción de responsabilidad. Cuando hicimos el cuadro decíamos que esta acción de responsabilidad la dividíamos en tres: de representantes, de terceros y social. ¿Terceros y social? Social. No. Social, bien. Entonces, si empezamos con la responsabilidad de representantes, sí, esto está establecido en el artículo 173, primer párrafo, y 174. Esta acción es a pedido de parte, sí, los legitimados, sí, el síndico, y en forma subsidiaria el acreedor. Acá volvemos a lo que habíamos de ineficacia. El síndico, los acreedores y controlar. Y de manera subsidiaria el acreedor. Sí, pero me falta uno. Tengo el acreedor, el síndico
¿Y el otro? No, que son los únicos. Ha pedido de parte, Ricardo. Este es el síndico. Y los acreedores, nada más. Y de forma subsidiaria el acreedor, nadie más. Está bien, está bien. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Nadie más que ellos. ¿Sí? Pero te decía que acá el acreedor volvemos en que sea en forma subsidiaria. Cuando decíamos extensión de la quiebra, no era en forma subsidiaria. Eran los dos. Sí. ¿Sí? En igualdad, sí. Exactamente. Acá en responsabilidad volvemos al origen, donde el acreedor puede hacerlo, pero siempre de manera subsidiaria. Instando al síndico primero, sí. Exactamente. Exactamente, ¿sí? Sí. Entonces, ¿sí? Tenemos que si lo inicia el síndico, ¿sí? Entonces, tiene que demostrar, primero, por supuesto, que fue un acto en perjuicio de los acreedores. Que fue realizado por representantes, administradores mandatarios y gestores de negocio. Sí, esos son los legitimados pasivos. Entonces, la acción, sí, la inicia el síndico y demuestra que fue un acto en perjuicio de los acreedores realizado únicamente por estos sujetos. Los socios. Únicamente esos cuatro sujetos. ¿Sí? Tercer requisito que tiene que demostrar el síndico, ¿sí?, es que esos actos fueron realizados con dolo. Acá el factor de atribución es dolo. Y otro de los requisitos, ¿sí?, que tiene que probar justamente el síndico es que esa acción, ¿sí?, que había, ¿sí?, realizado son las siguientes. Y son cuatro. Ay, está saliendo todo por YouTube. No te puedo creer. Entonces, sí. Esos son el tema de los verbos. Primero, producir. Segundo, facilitar. Tercero, permitir. Y cuarto, agravar. Son los cuatro verbos. ¿Sí? La situación patrimonial del deudor y su insolvencia. Ya sea que lo hayan producido, facilitado, permitido o agravado, estos sujetos, sí que hayan colaborado con esa intención deliberada, por eso solo. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, acción, sí, contra estos sujetos. Sí. Bien. Y el último de los requisitos que tiene que demostrar el síndico es que todos estos actos fueron realizados. Y se lo marcan bien, hasta un año antes de la fecha inicial de cesación de pagos. Esta es la acción que va más allá del periodo de sospecha. Eso conforme lo dice el artículo 174, todas las acciones de responsabilidad, ¿sí?, comprenden, ¿sí?, hasta los realizados un año antes, ¿sí?, de la fecha inicial de cesación de pagos.
¿Sí? Como siempre digo, cuanto más plazo tenemos, más difícil el factor de atribución. ¿Cómo probamos el dolo? ¿Sí? Entonces, por un lado la ley nos da más plazo, pero por el otro lado tenemos ese obstáculo del factor de atribución. ¿Sí? Bien, entonces, otros requisitos que tiene que demostrar el síndico. Sí. Es la autorización previa de la mayoría simple de los acreedores. Bien. Una vez que tiene todos estos requisitos, ¿sí? Lo presenta ante el juez. Y tiene un plazo de prescripción y se remarcan también eso porque todas las otras acciones eran de caducidad. Esto es de prescripción. De 2 años contados desde la sentencia de quiebra. Las otras, salvo extensión de la quiebra, era un plazo de caducidad de 3 años. ¿Sí? Esta acción de responsabilidad es de una acción de un plazo de prescripción de 2 años. ¿Sí? Bien. Ahora, esta misma acción la puede instar el acreedor. Siempre también decíamos en forma subsidiaria. Que si bien, para no estar copiando lo mismo, son los mismos requisitos, ¿sí? Que tenía justamente el síndico, con la diferencia que no requiere la mayoría, ¿sí? ¿Eh? Que la inicia el acreedor. Sí, sino que tiene que demostrar que intimó previamente al síndico, ¿sabes? Adjunta esa carta documento o notificación fehaciente, y debe soportar todos los gastos procesales, sin poder solicitar el beneficio de litigar sin gastos. Bien, entonces, una vez que instan esta acción, ¿sí? Con el mismo plazo que tenía el síndico, ¿sí? De prescripción de 2 años y demás, el juez tiene que dictar una resolución, la cual puede admitir o puede rechazar. Si el juez admite, no solamente que se recompone el patrimonio falencial, sino que los legitimados pasivos, si estos representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios, deben indemnizar los daños causados. Las otras no eran de indemnización. Eran solo de recomposición. Acá, además de recomponer, ¿sí? Deben indemnizar los perjuicios que ocasionaron. Y en el caso que la haya instado el acreedor, también tiene la preferencia especial o sistemática.
¿Sí? Bien, entonces esta es la acción de representante, la responsabilidad de representante. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Perfecto. Vamos entonces con la segunda acción de responsabilidad, que es de terceros. Segundo párrafo del artículo 173 y también el 174. Entonces, esta acción también, ¿sí?, es establecida, ¿sí?, a pedido de parte. Los legitimados, el síndico y de manera subsidiaria el acreedor. Esto, si bien es reiterativo, después es bueno para estudiar, chicos, porque donde lo estudian bien para uno, les va sirviendo después para las otras acciones. Entonces, en eso está bueno. Sí. Los legitimados pasivos de esta acción son los terceros. Es decir, cualquier sujeto que no esté comprendido, nos dice el artículo, en el párrafo anterior. Es decir, que la ley considera tercero a cualquiera que no sea representante, que no sea administrador, ni mandatario, ni gestor de negocio. ¿Sí? Esos son los legitimados pasivos de esta acción. ¿Sí? Entonces se tiene que probar que todos estos terceros realizaron con dolo, también el factor de atribución es el dolo, entonces que con dolo hayan realizado la disminución del activo y exageración del pasivo. Y barra O, ¿no? Es que se tienen que dar las dos cosas, ¿no? Con que se haya dado una, ya está. ¿Se tienen que dar las dos? No, no. Una u otra. Bien, bien, bien. Sí. Ya bastante comprobar el dolo, que es un montón, y encima tenemos dos causales, es terrible. Con que se dé uno. Si vos probás que con dolo se estableció la disminución del activo, ya está. Ya está. ¿Sí? Ya es suficiente para poder justamente instar esta acción. Sí. Bien. Pero es para la disminución del activo o también, por supuesto, la exageración del pasivo. Empezó a inventar acreedores. ¿Sí? Claro. Entonces, tenemos un montón de pasivo que no era el real. No real. Claro. Entonces, se insta esta acción, ¿sí?, contra estos sujetos, ¿sí?, y también comprende, ¿sí?, todos estos actos, ¿sí?, que se habían realizado hasta un año antes de la fecha inicial de cesación de pagos. ¿Sí? Todos estos actos también, ¿sí?, que hayan sido comprendidos hasta un año antes de la fecha inicial de cesación de pagos. ¿Qué resfrío, Valeria? ¿Resfrío o alergia es? ¿Eh? ¿Qué resfrío, digo? Ay, alergia. Mira, no sé si es resfrío o si es alergia, la verdad que no sé. Es alergia. Terrible, es alergia, eso a mí me pasa, yo también soy alérgico. Es terrible. Ay, puede ser, mira, pero me tiene loca. Mal. Es horrible, es una rinitis terrible, sí. Oh, pero sí. Bueno. Queda grabado. Después a la clase de YouTube voy a andar ahí. Sí. ¿Eh? Encima queda todo grabado, porque después de la clase queda entre nosotros nada más. Pero no, queda todo grabado, sí. Bueno. Entonces no digo nada. No pasa nada.
Entonces, decíamos, se inicia así esta acción ante el juez, por supuesto, de la sentencia que dicta la sentencia de quiebra. Y si el juez admite. Ordena, como decíamos, la recomposición patrimonial, claro, de que entreguen el bien, si es que lo tienen todavía en su poder, y que además indemnizan los daños causados. Si se rechaza, que es la otra posibilidad, ¿no?, que dicta el juez, ¿sí?, entonces no se recompone el patrimonio y la resolución es apelable. No sé si lo mencioné, pero esta acción, ¿sí?, de responsabilidad de terceros también se tiene que instar, se tiene que entablar dentro de un plazo de prescripción de 2 años contados de la sentencia de quiebra. Sí, conforme artículo 174. Perdón, Valeria, ¿podrás repetirlo? Sí. Sí, una vez que se cumplen todos estos requisitos, ya sea por el síndico o por el acreedor, se tiene que entablar, iniciar la acción dentro de un plazo de prescripción de 2 años contados desde la sentencia de quiebra. Y acá igual, si el juez admite, ¿sí?, y la acción la inició el acreedor, también tiene esa preferencia especial o asistemática. Sí, por haber colaborado en la quiebra, ya que se benefician todos los acreedores. Lo digo porque si después ven el artículo, no lo menciona porque nos deriva todo al tema de ineficacia. ¿Sí? Entonces, saber que siempre que lo inicie el acreedor y el juez admite, tiene esta preferencia especial. Bien. Última acción, que es la acción de responsabilidad social, del artículo 175. Bien, entonces, sí, esta acción de responsabilidad va dirigida contra los socios que tengan una responsabilidad limitada. Administradores, síndicos y liquidadores. Todos de la sociedad. Sí, que esto cuando ayer les decía, fíjense en la ley de sociedades, está establecido en el artículo, sí, 275, 278, sí, de la ley de sociedades, que es la acción de responsabilidad de la SA, sí. Entonces, sí, ahí específicamente sí lo tienen, ¿por qué? Porque cuando se inicia justamente un acto, ¿sí?, perjuicio, puede iniciar una acción contra los socios. La sociedad limitada jamás puede iniciar una acción de responsabilidad contra estos sujetos. ¿Sí? Entonces, cuando frente a una sociedad se realiza un perjuicio, sí, la misma,
la sociedad puede iniciar la acción de responsabilidad contra los socios, ¿sí? Coliquidadores y administradores. ¿Se acuerdan de esa parte de sociedades? ¿Sí? El tema de la responsabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando la sociedad ocasiona un perjuicio y a un tercero, y ese acto es imputable a los socios, administradores, liquidadores, se puede instar esta acción contra estos sujetos. Perdón, ¿es la inoponibilidad de Valeria? En algunos casos, no siempre, porque no te digo que es la inoponibilidad, Ricardo, porque el tema de la inoponibilidad, ¿cómo responden si se da la inoponibilidad? De manera, ¿sí?, directa, solidaria, sí, e ilimitada. Y acá te, sí, digo que va a ser en forma limitada, entonces no. Ah, esa es la distinción, perfecto, perfecto. Sí, sí, es parecido, sí, pero no da igual. Es ilimitada y extiendo la quiebra. Exacto, sí. 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 Acá te responden en forma a los socios. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, ante estos casos, ¿sí?, el legitimado para iniciar esta acción, ¿sí?, antes de la quiebra, era el síndico de la sociedad. Conforme a la ley de sociedades. Claro. El cual tenía que acreditar el perjuicio, ese acto, el legitimado, o sea, quién realizó ese acto, y el factor de atribución, que en materia societaria es la culpa. No se requiere el dolo en materia societaria, siempre es la culpa. Imagina el tema de los administradores por no haber obrado como un buen hombre de negocios, con el artículo 59. ¿Sí? Entonces, ante la quiebra de la sociedad, el síndico de la quiebra, acá vamos a tener dos síndicos, uno de la sociedad y otro de la quiebra, acá el síndico de la quiebra, tiene que analizar si previamente el síndico de la sociedad inició la acción de responsabilidad o no. Entonces, primero, si se inició la acción, si al momento de la sentencia de quiebra, antes se había iniciado la acción, entonces el síndico de la quiebra continúa esa acción siendo parte coadyuvante. Así tal cual lo dice el artículo 175 de la ley de quiebras. Es parte coadyuvante. ¿Sí? Lo corre al síndico de la sociedad y continúa él esa acción. ¿Sí? Ahora sí, por el contrario, al momento de la sentencia de quiebra, no fue iniciada esta acción de responsabilidad, entonces será el síndico de la quiebra quien la inicie.
esto puede ser esta acción. Iban a tramitar ante el mismo juez de la quiebra. Y acá volvemos a lo mismo. ¿Sí? Si no fue iniciada por el síndico de la sociedad, los legitimados primero el síndico de la quiebra y en forma subsidiaria el acreedor. Y con respecto al plazo para instar la acción, no lo dice la ley, por eso es toda una discusión, ¿sí?, doctrinaria, para ver qué plazo es el que se establece, que se maneja una discusión entre dos plazos. Uno, que es el plazo en tema societario de 5 años, de la acción de responsabilidad, y segundo, que se establece por el plazo de la quiebra del artículo 174 de la acción de responsabilidad de representantes y terceros, que es de 2. Pero en sí, el capítulo de la ley de quiebras en materia de responsabilidad societaria no dice el plazo. Por eso justamente esta discusión, ¿sí? Y el factor de atribución que se requiere en materia societaria es siempre la culpa, no el dolo. El dolo es para la acción de responsabilidad de representantes y de terceros, pero social nos seguimos rigiendo por el principio societario, que es la culpa. ¿Sí? Bien, después decíamos todos los demás requisitos es igual, ¿sí? Cuando decíamos iniciada por el síndico, por de forma subsidiaria por el acreedor, lo mismo que habíamos visto para las otras acciones desde ayer de ineficacia concursal. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, esas son todas las tendientes a la reconstrucción, ¿sí?, que en algunos casos solamente de que traiga ese bien y declarar la ineficacia, y en otros, además de traer el bien, que indemnicen los daños ocasionados, como es el caso de responsabilidad. ¿Sí? Uh-huh. Una cosita más. Ojo, por eso me olvidé con el tema de extensión de la quiebra, decíamos, ¿sí?, de la 161, los legitimados, que el síndico y el acreedor. ¿Sí? ¿Por qué no puede la sociedad controlada solicitarlo? ¿Sí? Solamente el síndico y el acreedor. ¿Por qué no? ¿Sí? El fallido. La respuesta a esto está por el artículo 110, que es la pérdida de legitimación procesal. ¿Sí? Digo por el tema de alguna repregunta. ¿Sí? El legitimado para solicitar la extensión de la quiebra del artículo 161, porque ese era apellido de parte, no era de oficio, decíamos que era el síndico y el acreedor conforme al artículo 163. La pregunta es, ¿por qué no puede solicitarla la sociedad controlada? La fallida. Sí. La respuesta a esto del por qué no puede está en el artículo 110, que lo habíamos visto como efecto patrimonial, de la pérdida de legitimación procesal. Donde decíamos que el fallido, si pierde esa legitimación procesal y esa pérdida era relativa, porque el mismo artículo 110 no se enumeraba las cosas que sí podía hacer. Y en esa enumeración no menciona la solicitud, la petición a la extensión de la quiebra. ¿Sí? Lo mismo nos sucede con la acción de responsabilidad social. ¿Sí? La sociedad, ¿sí?, si no instó antes la acción contra los socios, ¿sí?,
no la va a poder iniciar. ¿Quiénes son los legitimados? Y el síndico, y de manera subsidiaria el acreedor. ¿Podría la sociedad fallida instar la acción de responsabilidad contra el socio? Y no, justamente por esa pérdida de legitimación procesal. ¿Sí? Sí. Perfecto. Si era lo único que me había olvidado, ¿sí? Cuando vimos, ¿sí?, el tema de esa acción de responsabilidad y de extensión de la quiebra. ¿Sí? ¿Alguna duda? El silencio dice que un montón, pero bueno, un montón. No en este momento. Lo estudian y más que bien a todo este tema. ¿Sí? Yo obviamente que no voy a decir tienen alguna duda hoy, ¿sí? Pero la semana que viene o la otra vamos a volver con esto porque es pregunta de examen siempre. ¿Sí? No puede quedar ningún tipo de dudas con respecto a este tema. ¿Sí? Sí. Bien. Así que, bien. ¿Sí? Se ponen a estudiar, organícense con cambiario, por el amor de Dios. ¿Sí? Por favor, los veo bastante tranquilitos y eso me altera. ¿Sí? Es la inconsciencia de lo que se viene. ¿Sí? Organicen, más que nada, que hay chicos que están con práctica 2, que están con otras materias. ¿Cuándo son las fechas? Porque tengo el 7 quiebras y después tenía fin de mes cambiario, pero me parece que es el otro mes. No sé si alguien tiene las fechas. El 7 de diciembre es cambiario, creo. Ah, claro. Bien. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha es? Tienen el mes. Tienen ahora el 7 de noviembre, tienen quiebras. Y al mes, justito, 7 de diciembre, o antes si tienen el de cambiario. O sea que ahora en breve empiezan con cambiario, hagamos clases. El jueves que viene, por eso cuando empecé la clase dije, chicos, no tienen ni idea que ustedes el jueves que viene arrancamos con cambiario, ¿sí? Y con lo cual ya tienen que tener una lectura más que avanzada y de estudio de quiebras, ¿sí? Para ir llevando las dos en forma paralela, porque si no, no llegan, chicos. Sean conscientes de las fechas y de cada uno que no tenemos solamente la facultad, ¿sí? Independientemente de otras materias. Es toda la vida, el trabajo y demás, en forma organizada llegan, pero no dejen para el final porque no va a ser así. ¿Sí? Y no los quiero ver en cursadas de verano, yo quiero disfrutar mi verano, por favor, chicos. Todos aprobados. Valeria, y los recuperatorios siempre una semana después, ¿no? Sí, porque es todo oral. Una semana después, en los dos casos, cambiario y... Sí, claro, porque es oral. A la semana del examen, o sea, no a la semana del examen, a la semana de saber la nota, sí, ¿sí? Tenés el recuperatorio. Como es oral, la sabés en el momento. Ah, claro, entonces es una semana. Una semana después de esta fecha que hablamos. ¿De dónde nos recomendás estudiar cambiario? Porque como esto de que te toma cualquier profe y... Del manual. Lo que ellos dan. Del manual. Del manual y del decreto ley, de la ley de cheques y de la circular del Banco Central. Bien. Gracias. Sí. Pero más que nada lo que apunto, sí, es de que vayan agilizando el estudio de quiebras. Sí. Porque sacan la materia de quiebras en examen y ya les queda todo libre para cambiario. ¿Sí? Entonces en eso, por eso decimos, tienen alguna duda de quiebras y se hace un silencio terrible, que saber, ni siquiera leyeron, ¿sí? Entonces, a eso, ¿sí? Para que después no se les venga el apuro, ¿sí? Nada más que para eso. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo nosotros la semana que viene, mañana va José, o lo tendrán por Zoom, si sigue el tema del paro, la verdad que desconozco, el viernes por Zoom con Sil, ¿sí? Perfecto. Así que bueno, perfecto, nos estamos viendo, ¿sí? Cualquier, bueno, el viernes clase de repaso, así que pueden leer bien todo esto. Cualquier duda se la preguntan así, ¿sí? Mañana, porque José mañana va a seguir hablando de acciones, pero yo decía, para dar las cosas más específicas, y después mañana se dedican a escuchar bien a José, ¿sí? Con todas las acciones,
y el viernes clase de repaso. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo, entonces, chicos. Gracias, dale. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta luego.